Activa TV te presenta las noticias más absurdas de la nación en No Dejes. Buenos días, muy buenos días. Empezamos el noticiero, no dejes de hablar como Maule. Con la información, con la noticia, con la garrapata en el mar de la información, con el único responsable de provocar que la enfermedad llegue en el país. Él es el único, el inigualable, el más despreciable de todos. ¡Él es Chanchito! Charamusca, aquí para presentación. ¿Cómo está el Charamusca hoy, hombre? Buenos días. ¿Qué tal te va, Charamusca? Estoy chaparro, hecho parro. Estás chaparro. Estás hecho poste. Estás hecho poste, estás chaparro. Bueno, estás de todo menos hecho porra. Yo me encuentro en presencia de la bazofia, el granito, la espinilla que está en el redondel de la circulación de la boca. Ajá. Él es Wesley Velázquez. Gracias, verdad, qué linda presentación, la mejor que me han dado en muchos años de trayectoria. Hoy comenzamos con la información. Recuerde mandar su denuncia, su reporte a través de nuestro WhatsApp 94523232. Arrancamos con los Totilares, Charamusca. ¿Cómo estás, vos? No, todo. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¡Aló, muy buenos días! ¡Aló! Hello, what's going on? What's happening with you, my friend? Open the door. Open the mouth. Basura colgada, no jodas. No, déjalo. ¡Eh, hey, baby! Ah, ¿cómo que baby, vos basura? ¿Vos acaso crees que estás hablando con tu mamá, vos? No, discúlpame. Bueno, Buenos días, good morning. What happened with you, my friend? What's going on with today? Quiero hacer una denuncia, Wesley. ¡Denuncia! Temprano, dejarlo. Wesley, pues fíjate que yo llamo porque, ajá, participé en una rifa, ajá, para una excursión a Cancún. Ajá. Era una caravana, ¿verdad? Sí. Y a la hora del té, loco, como yo no conocía, sí, en la rifa esa me llevaron para el río Chamelecón, loco. No jodas. Era un viaje en troco. No jodas. Un troco, mi lucha. ¡Hijo de madre! Entonces yo estoy llamando a los responsables porque, pucha, yo pagué en dólares, pues. Claro. ¿Vos querés recibir calidad? Yo quiero saber a quién puedo acudir, sí, para, mira, hacer mi reclamo efectivo. Es algo sencillo y tiene una respuesta inmediata, ¿ok? Es al número 118. Okay. Llamas ahí, decirle que te contacte con el servicio del cliente y listo. Es más, yo creo que hasta podemos hacer la llamada en vivo ahorita. Por favor. Ok, pero no vayas a colgar, Ariel, ¿puedes marcar ahí, por favor? 118. ¿Cómo que Ariel me dijiste? Vos, ¿cómo te llamas? Pásamelo, champion. Tenemos. ¿Te pudiste a otra voz? Sí, aquí te van a atender. Nosotros, es un gusto atenderle. Pero hablaba. Por favor, dijiste su clave o código de cliente. No jodas, no vas a poder llamar, hijo de madre. Ey, no es paja. No puedes. ¿Cuál es tu número de cliente de? Dijiste tu clave o código de cliente. ¿Cuál es tu código de cliente cuando apagas la luz? 24-43-75. 24-43-75. Ahí está. Si su clave se encuentra sin servicio, marque 1. Si desea información de su cuenta, marque 2. Si desea comunicarse con el área de cobranza, marque 3. Si desea escuchar otras opciones, marque 4. Ivo, pero no creo que haya trabajando alguien, Ivo. 4, ¿ah? Para realizar un reporte de hurto, marque 1. ¡No jodas! Para validar los mantenimientos programados para el día de hoy, marque 2. Espérate, pues. Para solicitud de información de alumbrado público, marque 3. Para conocer la ubicación de nuestra sede de atención, espérate, para información ya, ya te van a decir. Alfa, 2232. ¡Ah, no! Estaba... ¡Hemos inocupado!
Esa doña no le quiere contestar, loco. Ve, loco, no le quieren hacer cargo a esta gente. Fue, entonces, recapitulando, fue una rifa la que participaste para un viaje de Cancún y te mandaron al río Chamelecón. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza! ¿En un troco? No. ¿Y qué onda, compa? ¿Ya va a colgar? Vaya pues, no, disculpame, pasa no, buen día. Dele, gracias, verdad, qué gusto, no, verdad. No quería que interrumpieran los titulares, vos. Hey, po, ¿te fijaste ahora cómo la EH ya cambió? Antes de entrada te contestaban sin tanta casaca. Sí, pero es que ahora es para evitar que la gente empiece a joderlo, vos. Es que nadie lo jode. Decime cuándo alguien ha jodido a la EH o los ha molestado en bromas telefónicas o algo. Por eso es que nunca te piden tu clave de contador. Mira, vos. Porque sí. Ah, este mal está llamando de la casa. Esa es la presión que ejerce el noticiero. No dejen de hablar como Maule. ¿Ves cómo los ponemos azorados, va? Ese es el poder de la comunicación creativa y eficaz de este noticiero. No dejen de hablar como Maule. Es correcto. Ah, que sienten la presión para poder cambiar hasta el método de comunicación externa. Ah, mira, hace unos días nosotros hicimos eco con la información de que en el puente de la segunda calle que no estaban trabajando. Ajá. Al día siguiente había un montón de máquinas y gente trabajando. Ah, mentira. No, paja, te lo juro. Anoche pasé. Ajá. Y ahí había gente trabajando. Yo no sé qué estaban haciendo. Vos. Pero aún así hay quejas de que no estaba avanzando como se debe. Se suponía que ese maldito puente iba a estar terminado a finales de febrero. No jodas, si apenas es 24 de enero. Hermano, ya ves esa mula estructura que falta terminar de ese maldito puente. Falta la otra parte, hijo de madre. Brother, dijeron a finales de febrero les terminamos el maldito puente. Y mire, ahí está apenas como en un 45% de descuento. ¡Aló, muy buenos días! ¡Aló, muy buenos días! ¡Denuncia! Cállate. Para estar al tanto de las noticias de Honduras y el mundo, los de la Rivera Hernández prefieren no deje de hablar como Maule. Era mi vecino que me iba a dar trabajo. Ajá, ¿y qué pasó con tu vecino que dijo que te iba a dar trabajo? No, pues me llevó a la casa de él y es que resulta que me saca aquel montón de calzoncillos chucos ahí y me dice que los lave. Y no es trabajo ese, pues, mi hermano, ¿ah? No, hombre. Hasta quería que le bañara el perro y hasta el gato de la casa también. O sea, vos sos de las personas que sale a la calle a buscar trabajo rogándole al Señor Jesucristo no encontrar. ¿Ese es un trabajo, vos? Ah, ¿vos sos de eso? Sí, pero es que ¿sabe cuánto me está pagando la semana? $5. Bueno. Dale, pues, compa, gracias por existir, oye. Mire, vale. Recuerde que ese aire que usted está respirando, otra persona viera como lo desea. Todo el mundo, no te lo juro. Hay gente que está bien delicada de salud. ¿Y Welly, cómo quisiera estar sanito? Pedo, Welly, puedo ver tan titulares ya, vos. Es porque la gente me está mandando aquí vos su reporte, pero dale. No quiero decir no, nada. No, dale. Es porque que el. Es que la caravana. Huele. Ay. Huele. Huele. Mejor pone a Espumilla, vos. Okay. Ni me invoqué a Espumilla, que lo tengo cerca. Espumilla, come on with me, my friend. Come on, man. ¿Cómo? No, Welly, get in. ¿Cómo está, hombre, Espumilla, hombre? El talento número uno de la radioactiva. Hola, Welly, me alegra saludarte. ¿Qué opinás vos, Espumilla, que la gente está pidiendo que hagamos un reemplazo de este programa y te traigamos a vos? Mira que yo tengo chistes buenos para contar. Escupa el primero porque quiero que me dé cólera. ¿Por qué cólera? Espérate. Está un señor en una entrevista de trabajo y le preguntan ¿qué tan alto es su nivel de inglés? Pues, muy alto. A ver, tradúzcame glass. Ay, ya se me olvidó el chiste. Sin querer, güey. Ahí quédate. La verdad no, es lo que va a ocurrir en este momento. No, güey, espérate, hombre. Welly se pone Welly. Se acerca maliciosamente a Espumilla mientras los guillotinos hablan a Tauma bien rápido. ¿Vos querés o estás buscando la muerte natural? Está amenazando. No, ninguna de las dos. Pues te tengo que la muerte natural es probable que no deje, no hay que ser un artificial. El artificial, le está dando en el pico del. Mira vos cómo lo está. Lo testigo, te apures, jue madre, abrí bien la toma, no jodas. Mira, Welly, ay, jue madre, Welly le está dando con todo en el mero tablón. Y Welly. Mero tablón, ¿qué es el tablón? El tablón de la espalda, vos. Uy, ya me puedo ir, Welly. Gracias, es que vos lo querías desestresarme, viera, porque tenía. ¿Ves? También sirvo para desestresarte, güey. No, no, darte la información a la noticia, vos que no me das noticias, vos, chompira. No, mátatela, vos, no me estás dando. La. Ya regresamos. Estás viendo. No deje de hablar como Maule.
de hablar como Maule. No dejes de hablar como Maule. Café El Porro. El Porro. El café que entufa más y evita que enfermedades malignas vengan al país. Le da la hora. Las 7:25. Continúa la más de información, mi hermano. No, joder, si me da ni una información. Hermano, ¿usted qué dice ser cristiano? Cuando ves un vagabundo, ¿por qué no le da la mano? Le dice de lejito, Dios le bendiga. Pero no sácale un besito, dale la barriga. Mira, te está mirando desde arriba. El evangelio no se trata de gastar saliva. Si quieres que te escuche, tienes que darle vida. Y darle un buen abrazo, aunque te muere de... A la televisión, ¿qué te pasó, papá? Perdón, solo quería liberar esa parte, es una canción de protesta. Welly, ¿qué pasó? Fíjate que aplican medidas para detectar a pacientes con síntomas. ¿Con un metro, con una cinta? Hay gente que lo hace con las cuartas, gente que es idiota. Tráete una cuarta de azúcar, le dice a uno. Y uno ya va, agarra el azúcar, la pone en una línea así con la cédula de identidad, la pone y la va haciendo con cuartas. ¿Qué ser idiota, va? Para detectar a pacientes con síntomas de coronavirus, po. ¿Aquí en Honduras? Sí, pero te voy a decir qué es lo que están haciendo. Mira, están según haciendo? La foto que está aquí en el periódico, ¿sí? Aparece una muchacha con una tapadera. Una tapadera en la boca, vos. O sea, le ponen una tapadera de comida. Un protector un en su boca. Un tapabocas. Un tapabocas. Con sus guantes, con un chaleco verde y con un bote en su mano. Es fanática de Bad Bunny. Se mira que fijo, porque Bad Bunny se pone esta boca, cosas en la boca, así un tapabocas. Se mira que la gente viene bajando la grada de avión y empiezan a echarle un gel en la mano. Ajá. Y ese es el método. Ajá. Aparentemente ese es el método. Pero en otro lado, me voy a otra página más atrás. Vos si haces periodismo de investigación, me asombra, no, vos de chompira. Y fíjate que en China están haciendo como con las películas, como en las películas, vos. Les están agarrando tiros. No, hijo de madre. Les están poniendo una máquina en el ojo. Uy. Para detectar si tienen el virus. Mire, no, usted si quiere ver o entender que puede llegar a ser similar. Fíjate, ¿qué estoy diciendo? Hola, hijo de madre, no más. No podemos quedarnos pegados. Usted analice, ¿va? Ajá. Cosas de las que están ocurriendo ahorita en China, pues sí, son delicadas. Bueno, no hay que hacer chiste de eso. No, es que no estamos haciendo chiste. No, para nada. Entonces, usted tiene que ver. Espérate. Ya vas a distraerte ya, fíjate. Es que me cayó una llamada, vos, pero la colgué sin querer. Entonces usted tiene que saber que antes de que usted pueda pegar el tubo en la pila, procure que el pegamento de PVC se haya secado. Porque si usted pone el tubo y abre la llave, la presión del agua va a hacer que le bote el tubo y el pegamento de PVC no le funcione. ¿De qué estás hablando, güey? Para que pueda lavar en paz, porque hay gente que sí tiene el clavo en la casa. O sea, mira, cada rato están hablándole a un tío mío. Tío, le dice, pues, como se llama Mario, todo el mundo cree que es fontanero. Entonces ahí llega mi tío a arreglar el problema que tienen en la casa. Pues yo me voy a ir de aquí, vos. ¿De dónde? De aquí del programa, no jodas. Estoy hablando de noticias. La gente dirá, ¿cómo está socando para que pase eso? Estoy hablando del coronavirus, vos. Ah, sí, de eso estamos hablando. Sí, bueno, es cierto todo lo que decís. Ok, ya hay víctimas por dengue también, vos. Es que no, triste, o sea, ahí está, es que no quiero hablar de esto, vos. Dice aquí por el WhatsApp. Ey, esas enfermedades son inventadas por el gobierno, dice, de otros países. Sí. El 85% de pacientes adictos no terminan su tratamiento, Wesley. No jodas. El consumo de marihuana sigue predominando en los jóvenes. Ay, entonces. Eso no es titular de hoy. Mira, ahora, te voy a decir algo. Ajá. No, ¿vas a comunicarte con esa gente o qué? Es que me está cayendo una llamada, pero no la puedo pasar, maldita sea. La verdad es que hace como 15 días hablamos de un semáforo aquí en Galerías, aquí por este sector de jardines que estaba malo, ¿verdad? Ah, sí, claro. 15 días lleva de semáforo y negligencia por parte de las autoridades que no lo arreglan. ¿Y por a quién hay que llamar? Pues creo que es la gente de seguridad vial, vos. ¿Y qué número es? No, es que, 9616-0000. Ya estuviera. Espérate, vamos a ver si hay saldo en este teléfono, basura. Tiene que haber, vos, no jodas. Espérate, primero dame verificar si hay saldo para no quedar en vergüenza otra vez. Pero dale, avanza la noticia. Hace 15 días está sin funcionar el semáforo del Boulevard Micheletti y los vecinos de Jardín del Valle reclaman pronta reparación. El controlador de tráfico se dañó debido a una volquilla. ¿Cuál es el número? Es que este es para poner denuncia, vos. No sé si es del periódico o es que de seguridad vial, pues. Ah, es del periódico, bruto. Bueno, el pedo es que lleva 15 días, ya van a comenzar las clases en la U. Se va a armar un reverendo de Caleva y vos. Ay. ¡Aló! Para eso me interrumpiste, vos. Espérate que estás cayendo llamado. Pucha, man. Mientras Wesley contesta llamadas ahí. Mira, no jodas, Wesley, vos.
Es que está cayendo llamadas de multiquera, vos. Y quiero atender de rato. Mira, ¿sabes qué, loco? Vamos a hacer un corte de información en la noticia. A ver, vamos a ver. Le vamos a explicar qué va a pasar en Honduras hoy cuando sea las 9 de la mañana. Ya te cuento, ya te cuento. Vamos al sorteo. Estás viendo No Deje de Hablar Como Maule. De Hablar Como Quisiera Maule. No deje de hablar como Maule. No deje de hablar como Maule. No me respeta tu personaje, vos basura. Café El Porro. El café que entufa más y procura que todo niño que nazca en el próximo año ya se sepa las tablas, le da la hora. Las 7:35. Bueno, avanzamos con la información, continúa la noticia en este noticiero aburridísimo. Willy, ya van a comenzar las clases, te lo cuiro, pa. ¡Ella! ¿Qué? No, está bien, está bien. Garantizar el rendimiento escolar de su hijo es primordial, po. Willy. ¿Qué pasó? Willy. What happened? ¡Qué programa más dinámico el que tienen ustedes! ¡No, me no digas eso! No, ¡no puedo parar de escucharlo! ¡No, no! Y más con ese chilicuate ahí que le da un caché al programa. ¡Ay, qué chulada! Lindo, gracias. Felicidades, felicidades. Gracias, 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 de verdad. Ven, loco. Ven, lo que te digo. Vos no la crees, perro. ¿Entonces? No, es que para los cuirros, porque van a comenzar clases ya, vos. Ajá. Hay que darles un buen desayuno, ese según aquí el dato este. ¿Cuál gato? ¿Qué gatos que hablan? ¿Vos andás en marihuana? ¿Qué pasó? Sí, pero eso fue hace tiempo. Mira, yo te voy a decir algo. Hay padres de familia que lo único que hacen con su hijo es darle 10 lempiras, 20 lempiras y que vea qué se hace en el colegio. Usted sepa que hay güirros que les pesco sea la vida y no saben nada de nutrición, ¿va? Pero están todos timbones y todos flacos del cuello para arriba y de la cintura para abajo. Entonces, los hipotíos estos, ¿qué hacen? Con los 20 pesos se compran una galleta, un churro y allá de pura guasa quizás una baleadita o un sándwich. Y en seco. Y en seco. No, no, también se compran un jugo a buena mañana, que no está mal, ¿va? Pero, en comparación a los nutrientes que le pueda brindar otro tipo de desayuno en la escuela por parte de los padres, pues ya le digo, ay, es que me levanto cansada, dije la madre de familia que se desvelaron viendo Betty la Fea en Netflix. Es que hay que ser la riata uno para darle de comer a los güirros, aunque sea algo, Willy. Sí, hombre, en mis tiempos. Uy, yo me acuerdo que mi tía Silvia, ¿sabes qué hacía? ¿Qué hacía? Mi abuela Silvia. Uy, nos sentaba todos los primos en el piso de tierra que tenía, ¿va? Y nos decía, abran las piernas, y ya nos llevaba un mule guacal con café. Rico, nutrición, ¿ve? Eso es vigor, aquel montón de café. 5 semitas a cada niño, ¿ve? ¿Vos crees que nos andábamos quejando que teníamos hambre todo el día? No, es que eso es verdad. Yo me acuerdo. 3 meses y medio tenía de nacido yo en el Pepe. Mi abuela agarró 5 semitas de las que traen piñas. Las deshizo en una licuadora y me las metió en un Pepe. 4 días sin pedir comida yo. El último día me puse moradito, pero todo bien, es que pues. Es parte del proceso de digestión, pues. Claro, pues, y me dice, llegó una abuela mía, otra abuela, era hermana de mi abuela, entonces también es mi abuela. Y le dice, uy, vos qué bonito tenés al niño, le dice, todo con color, le dice. Sí, le dice. Y desde ahí, mi hermano. No, jodas, pero vos te lo daban licuado, a mí me daban la cáscara, vos. ¿La cáscara del qué? La cáscara del café, vos. Con machucado así. No jodas. No mucho, pero por lo bueno, por lo menos. Bueno, como té me lo tomaba yo. Uy, no, pero espérate, que después de cuando yo, a medida iba creciendo, yo ya iba a cumplir el añito, yo. Ya estaba poniendo el añito. Entonces yo estoy escuchando que está platicando una tía mía. Vos centrate, hombre, con una cuñada que tengo yo, Entonces estaba de platicar. Y le dice, ey, este güirrito ya está grande. Le dice, sí, en vez de cumplir el añito, le dice, cambiarles el café o dejar estarle dando café así de bolsita. Le dice, ¿y qué crees que haga? Dale café de palo, le dice. Y viene a mi abuela, se sobó ese día, agarró una mula de olla tamalera y metió así el café, pero con todo y rama. Y entonces hizo jugo con el juguito que soltaba la rama. Ajá. Ese era el que me dábamos. No, después agarré un color, pero precioso, verde. Me empecé a poner. Te lo juro. Pero es que era por parte de la hoja, pues. Sí, por la hoja, correcto. El nutriente que hay en la hoja. Es correcto. Y después, con los años, ya no me daban semita. Ya solo me daban el final de la semita, la bolsa. Ajá. El puchito. El topollillo. Ajá, el topollillo. Uy, no, queda rico. Ya iba al año 2 meses más o menos yo cuando empezar. Uy, no, yo. Mira, po. Sí estaba gordito yo, po. Pero como te digo, del pecho para arriba, seco, seco. Y solo la panza, que era mule, viola, así. Y el ombligo. ¡Ja! Al ombligo me le salió un ombligo, no jodas. Vieras qué loquero.
No, pero en serio, Welly, en serio, concentrémonos. ¿De qué estás hablando, pues? Dele un buen desayuno al guirrito, dame un huevito, un frijolito, sí, mantequillita. Una chuleta de rico con tajadas a buena mañana aquí. No es pajo, yo una vez me comí un pollo con tajadas en el colegio. Porque yo fui al colegio. Pero era porque era guardia, pues. Pues sí, pero yo me lo comí, pues. Ajá. Y no, y qué rico comer a buena mañana algo que te caiga pesado al estómago, ¿eh? Uy, no olvídate. Yo me acuerdo un día, oye, acabo de salir de turno yo, ¿ah? ¿De qué trabajabas? De guardia de seguridad, ¿no? No, era guardia de seguridad en la Castro López y en la mañana daba clases de computación. Entonces, pues tenía, a ver cuánto, como nueve años y medio más o menos tenía yo. Ajá. Entonces me dice mamá, ¿y vos no vas a comer vos basura? Me dice, así va. Porque nosotros alquilamos un aula. Para En la Castro López. No jodas. Alquilamos un aula. Entonces el aula del fondo, donde hay unas maceteras. Ajá. Ahí vivíamos nosotros en el día. Donde van a meter toda la basura. Ajá. De la ahí escuela, vivíamos. ¿Va? Entonces mamá me dice, ¿y vos no vas a comer basura? No, mamá, le digo, yo sé que no hay dinero, le digo, por eso estoy trabajando desde pequeño, le digo, porque yo trabajo desde los 3 meses de nacido. No jodas. Y me dice, vaya vos, sentate, me dice, era como las 6:30 de la mañana. Comé, me dice, y me pone aquí a mule sopa, vos. Sopa de frijoles, papá, buena mañana. Caliente, rico, dar sopa que te queme el paladar. Ajá. Uy, hombre, ¿sabes qué era lo difícil? Que era puro hierro. Que como yo salí del turno, el día anterior había cambiado unas láminas de la escuela que metía. Y andaba todo asoleado, yo no. Y me como aquella sopa, me desmayé. No jodas. Desde ahí me despidieron. ¡Qué basura! Y contrataron a 2 perros para que fueran guardias de la escuela. Mira vos. Pero es de otra historia que no creíamos que me fuera. Yo una vez me comí, dieron sopa de frijoles y me dice, ¡es puro hierro eso! Me dice. Yo, no, joder. No, ¿cómo puro hierro? No, yo no voy a comer eso, le digo. Sí, hay gente que cree otra cosa. Oh. Pero dame información porque vos mucha estupidez hablas, fíjate. A partir de hoy, Wesley, en Estados Unidos... Wesley, si está Montuca de ahí, pone a Chabelo mejor. ¡Viva la... Ajá, ¿y entonces? A partir de hoy, Wesley... Ah, me vas a hablar por fin, vos. Espérate, es que vos no das bien la información. ¿Qué pasó? Espérate, vos no das... ¿Qué me estás diciendo? Léeme otra vez desde la noticia del inicio. A partir de hoy. Entonces, Estados Unidos restringirá las visas de turistas a las embarazadas, vos. O sea que la mujer que quiere ir a parir allá a Estados Unidos ya no va a poder. Se la va a restringir. Sí, no. Sí, la visa, no vas a poder ingresar embarazada. No, a mí una vez que me haga una chunga peluda, yo le digo que se ponga a correr pie y que se vaya, muchacha. Chunga peluda, no. Y chicharra con pelo, no, olvídate. Eso. Muchacha. O sea, mujer que tenga visa de turista y haya salido embarazada, no va a poder viajar. No va a poder viajar. No, hombre. Porque dicen que eso quieren evitar. Pero eso no es noticia nueva, eso siempre ha sido. No, léeme la noticia. Léeme la maldita noticia. El gobierno del presidente Donald Trump anunció ayer que a partir de hoy no otorgará visas de turistas a las mujeres extranjeras embarazadas que visiten el país. En lo que calificó de turismo de nacimiento. Una práctica que asegura la ciudadanía de los niños nacidos en territorio de Estados Unidos. O sea, para que la mujer, la mamá, se quede ahí con el guirro en los Estados Unidos, ilegal o con documentos. Pues quieren evitar eso, el turismo de nacimiento se llama. Y esto para evitar la inmigración, aseguró la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca. Las embarazadas de hoy tendrán dificultades para lograr una visa de turista. O sea, que hasta que después de que se paran, ya pueden sacar su visa. No jodas. Sí, bo. Bueno. Wesley, ¿te puedo poner algo, Wesley? ¡Aló! Escuchan, bestia. Saben ustedes que son unos caballos atrás de esos cargones y solo paran empinando el codo, hartándose estiércol. Sepan que en el infierno no hay de lo que se hartan aquí. Allá los que van a masticar es fuego por pícaros, por corruptos y por bajacalzones. Sepan que se los va a llevar el diablo tarde o temprano. ¡Amén! ¡Amén! ¡Ey, vos, Wesley! Pero a vos te faltó ir al ministerio, no jodas. Si te hubieran despedido por eso de la sopa que te desmayaste, hubieras demandado a la escuela, maje, te hubieran dado pensión. ¡Cállate el pico, hombre, vos, gente majestad! Wesley, saca ese perro basura de ahí y que regrese el prócer nacional. Gracias, verdad, pero es que usted sabe que hay cosas que no se pueden en esta vida. ¡Wesley! A charamusca le voy a hacer así, mirá. Macha la mosca. No, huele, no, yo de verdad agradezco todos estos mensajes de bendición que le hacen llegar a mi compañerito Chompira.
Yo creo que si siguen mandando mensajes así, yo me voy a ir. ¿Cómo que te vas a ir? ¿Vos sentís la presión, sí, acaso, vos? Yo me voy a ir si me siguen mandando mensajes así. Vos no sos de las personas que cuando uno llega a la casa tranquilito, hay unas perforaciones de balas en el portón. Joder, ¿qué vas a saber, vos, de en eso? El bus, no jodas, en el que yo duermo, ahí había perforaciones. Oye, otro mensaje de amor, mira, ¿eh? ¿Aló? Buen día. Oye. A Charamusca le voy a hacer así, mira. Qué lindo, va. Siempre, si usted tiene un mensaje de alabanza así para Charamusca, mándelo. ¡Aló! ¡Willy! 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 ¡Abre el pico, basura! ¡Chupala! ¡A tu hermana, perro! ¡Willy! 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 Decirle a Charamusca que le tengo 4 pulgadas de amor. ¿Oye? No jodas, que me las debo. Bueno, recuerde, ¿verdad? Sigue enviándole su mensaje de alabanza y de adoración. ¡Aló! ¡Por eso me fue mal, por pistola! ¡No! ¡Por pistola me fue mal! ¡Ay, Dios mío! Toda la noche me dio articular. ¡No! ¡No! Como dice la película. ¡No! ¡No! ¡God! ¡No! ¡No! ¡Aló, muy buenos días! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Cortala, mi perro! Mejor ponete ahí a ese basofiao de la chanchita Peggy. No, me estás loco, Mejor estoy con un puño de tierra de muerto, ¿no? Vamos a hacer un corte de información en la noticia. Arbomber. ¡Ah! ¡Willy! ¡Wey! ¡Willy! ¡Wey! ¡Willy! Tu hermana, vos. Ah, tu hermana ahí pico abajo. Agregame, espera tu madre. Estás viendo No Deje de Hablar como Maule. Noticiero, no deje de hablar como Maule. No deje de hablar como Maule. ¡Café el porro! ¡Porro! El café que entufa más. Y procura que los hipotes en este 2020, si usted sale embarazada, su chavalito, su birrito, le va a salir ojos azules y pelo amarillo, aunque se meta con un hipote de allá de la ribera, le da la hora. Las 7:53. Bueno, hoy sí, Charamusca. ¿Qué vos? ¿Me vas a dar información o vas a seguir haciendo nada, vos, basura? ¿Y vos, el coño? Willy, basura, pon mi audio completamente, perro. Mañana. Buenos días. Buenos días. Qué de la chichimola que debe estar hablando tanta habilidad, hombre. Gracias, de verdad, el amor. ¿Aló? Willy. Uy. Willy. Ay. Saludos para Chismol, man. Chismonga. Chismolio. Ay, ponerme una rola, dice ahí, va. Viera que le voy a parar. Willy, Chuque me habla. Rebane de escuela. Charampuaco. Papa, si usted se va, a usted nadie lo va a extrañar, papa, vaya. Viera que sí, como hay que pagar prestaciones, papa, viera. Hoy sí, dale, hoy sí, hoy no te vuelvo a interrumpir nunca en mi vida para que no esté molestando. El coito. Por eso me fue mal, por piso. El coito le abre las puertas de la H a Romy. Es que no son las puertas que se abren cuando va a pasar eso. Es otra cosa la que se abre. Chichimora, fíjate que me está diciendo aquí la gente. ¿Por qué Chichimora cuando sale al aire en la radioactiva no se quita la camisa de abajo, dice? Que solo ande con la camisa de arriba, dice. No jodas, es que... ¿Qué? Es que si me paro, mira, ve. Me queda cortita, no camisetía de hipota, mira, va. A ver. Provecho. Entonces, a lo que íbamos. Buenos días. Ey, vos, y al final, ¿cómo se llama ese mambo? No sé cómo se llama ese mambo, está con vos ahí, Charamusca, Chimoltrufia, Chichimora. Yo voy a aceptar cambiarle el nuevo nombre aquí a mi compañero, si usted ahí lo quiere. El nombre original de él es... Charamusca González. Pero González, ya le cambiaste. Mucha gente siempre confunde Charamusca con Chichimora, chingaste. Joder, vos todo me han dicho vos. Choco Banano. Charampión, le dije ahí. La Chalom, le dijeron una vez. No jodas. Entonces, dígame usted qué otro nombre le podemos poner, pero siempre que vaya con ese orden, así va, ¿me entiendes? Sí. O sea, se llama Charamusca, pero le podemos poner Chichimora, Chingaste, Charampión, Chachabala. O sea, vamos a buscarle un nuevo nombre, luego. Willy. Willy. ¿Qué pasó? Willy, llámame a Eduardito, por favor. Es que la gente no sabe que es que se lo echaron, bo. Sí, bo. Pues, ¡aló! Mandale un saludo especial a Cremora. Cremora, vaya, ahí va a apuntar. Vos vas a elegir el nuevo nombre. Ya te dijeron Cremora, pero ese no tiene nada que ver. Tiene que ver con Chache, sí, Chicho, con Chu. Willy, de ahí la Chalahuala, qué buena noticia, bo. Chalahuala, vamos a ver, avanzamos con los... ¡Aló!
ponele de nombre Chompiras. Chompiras, el Chompiras, Chalahuala, ¿qué otro nombre? Pues bueno, y bueno, ya que están diciendo que tienes que escuchar Chachicho Chu, ponele Chancro, que es el loco ya. ¡Chancro! ¡Aló! Willy, ponele Chachalaca. Chachalaca. O ponele... ¿Qué? ¿Ponerle qué, basura? Willy. Ajá. Willy, ponele Chachalaca. O ponele Chupacabras. Chupacabras. No, me gusta Chupacabras. ¡Aló! Willy. Uy. Willy. Ajá, ¿qué pasó? Willy. ¡Uy! Saca de ahí a Baleada Cruz. No, me gusta. R Vale no me va. ¡Aló! Ponele Chachuy. Chachuy. Ahí va dando. ¡Aló! Muy buenos días. What happened with you? No, Willy, déjale Chichimora, basura. Chichimora. Mira, ahí va dando. Hola, buenos días, Willy, mi amor. Ay, ¿cómo amaneciste, bebé? Pasa un feliz viernes. ¿Sabes cómo le podemos poner a Charamusca? Le podemos poner el Chupito Chemero. Chupito Chemero, bueno, gracias, ¿verdad? Willy, ponele Teofilito. No. Tiene que ir con Chache Chicho Chu. Dale, que se llame Chachalaco. Ahí. Chachalaco. Chachalaco. Chachalaca. Willy, ponele Chacalín. Dale un saludo a Charamila, loco. Charamila. Ponele Chapalero. Chapalero. Ey, vos qué relajo, gente, te está deseando el bien aquí, fíjate, no. Es más divertido este video, que es el loco que tenés ahí, vos. No me he mandado nada, vos, mándame. Sí, ya he perdido, ponele pupusa peluda, hombre. Ya, qué pasa. Vos, Wesley, cambia de chilinchate que te deja la par, loco. La mera neta que ponerle chirgüe es más, weón. Chirgüe. ¿Qué chirgüe, weón? El chirgüe es como un pellejo colgante. Ah, como el que tengo yo en la... Bueno, vamos a mandar con la información. ¿Qué tenés en la noticia, mi hermano? Nada, ya no hay nada, no jodas, ya me lo acabé todo. Ahí le dije a un tío yo. Bueno, tengo una denuncia ahí, por acá. ¡Aló, muy buenos días! Buenos días, a Charamusca, ponele en la espalda a la que le hace. Hijo de madre, ¿qué es esto? Ese tipo de obscenidades a mí no me las digas al aire, ¿oíste? Mira, practicámelas, ¿oíste? Basura. Cuídate, ¿oíste? Cuídate. Ojalá que una bala perdida no te penetre en la existencia, basura. ¿Oíste? Ojalá que un guardia de seguridad no ande desvelado. ¡Mandate a tapar, pico! ¡Mandate a tapar! Solo dame, déjame darte un saludo ahí. Baby, al love you forever and ever. Tengo dos capítulos, Alicia, Frohosa, Pablo, Pedro, Alicia, Universal, Justin, Call Me, 649, 942. I love you, you're the most fucking beautiful girl all across the world. I love you, baby. ¡Yeah, mira, dale, cuídate. Mira, Dale. Ahí va, loco. Busca aquí, te proteja, vos. Ven con TP, basura. Dale, ven con TP, dale. Mira, ven con TP. Estoy diciendo para la canción. Ajá. ¿Oíste? Dale. Dale, pues cuídate, ¿viste? Dale, es increíble la gente, vos. ¿Cómo te tienes de respeto a vos, vos? No, me impresiona. ¿Quién más va a tener el respeto aquí como lo tengo yo? Ni vos, Wesley, ni vos. Ponele chingaste, así, güey. Joder, madre, güey. Bueno, vamos a hacer un harto noticia de la información. Pues el lunes no vengo. ¿Por qué? No, yo no sé. ¿Y por qué no vas a venir el lunes, vos, basura? ¿Vos crees que voy a estar solo en este programa al aire? Sin vida el lunes. Muy buenos días, WhatsApp. Ponerlo en cuatro. Ese no me gusta, fíjate. Ese no me gusta. Ponele chingaste, sí, güey. No me huele, vos. Dale, ¿cuál va a ser? Dale mensaje de bendición a todo el pueblo hondureño. Gracias. Vamos a hacer un harto de la información a la noticia. Ponele chingaste, sí, güey. Qué bien termina la nota de vos. Bomber. Arbomber. Nos retiramos, vos. ¿Qué querés hacer? Nos extendemos hasta las 10 y 15. ¡Sin paja! Así es, vos, basura. ¿Vos crees que soy analfabético, hijo de puta? ¡No! No me huele, vos. Mire, ve, se va a mandar notas de vos. Tenga cuidado, sí, hombre. Ponele chingaste, sí, huevo. Hacemos un arte de información. Será hasta dentro de 23 horas que nuevamente. ¡Huele! 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 ¡Tu madre! ¡Sigue tu madre a ese! Estoy, nos basura. Retiramos y regresamos hasta de dentro de 23 horas con lo último en la información en la noticia. Ponerlo en 4. 23 horas dijiste. No, me dan 72, pa. 23 horas dijiste. Andás loco, pa. Ponerle chingaste, sí, güey. Qué basura. Ponerle chingaste, sí, güey. Ponele chingaste, sí, güey.
Mire, no puede ser, bo. Voy a estar de riendo, hombre. ¿Usted cree que uno viene a ver payadas en este no programa? No puede ser, bo. Bueno, 72, ¿va? Sí, 72. ¡Hasta la próxima! ¡Más lejos! Estás viendo No Deje de Hablar como Maule.